Hola amigos, ¿qué tal están ustedes? Soy Javi Tron y aquí les traigo una nave review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues hoy tenemos un producto de la compañía Weijian, que saben ustedes que es mi compañía que dijéramos hace Transformers, hace copias de Transformers, para ser claro. Es mi compañía favorita en ese aspecto porque hace unas copias perfectas. Aparte, tiene una peculiaridad, como saben ustedes, por todas las reviews que hemos ido haciendo, que hace Transformers Oversized, o sea que son más grandes que el original. El original de este sería Bumblebee, de la línea Reed, que recuerden ustedes que que revisamos el Takara, dentro de la Takara Adventure Lines, y es tamaño de luce, y este es un tamaño Voyager. Luego le vendré con las comparaciones de tamaño. Lo primero, la caja es tremendamente atractiva. Recuerden que revisamos también a Lockdown, y la caja de Lockdown estaba bien, pero esta es más atractiva. El color, esto dijimos, esto parece más de más copia, esto es una caja bastante más atractiva. El color negro, vean ustedes las letras rojas como brillan, es que es una auténtica maravilla la caja, como toca hacer de Weijian. Más ustedes, compañía Weijian, con su símbolo, que por supuesto se lo han puesto al Transformer como su marca. Ven ustedes las letras T-Warrior, que saben ustedes que no pueden poner Transformer porque no están licenciados para ello. Ven ustedes como vean qué bonito. Aquí un código que voy a ponerlo otra vez más por encima, pero no lo lleva a ningún sitio. Cagao, que es una cosa muy curiosa, se ve que es el que hace las cajas o no sé cómo lo pone. Como está todo en chino, no se entiende. Y ya en el lado tenemos una ilustración bastante bonita, Bumblebee, que parece que es propia de ellos. Ven ustedes que la misma que tenemos aquí en la portada. En este lado no tenemos nada, tenemos Creativity, que es su línea realmente. La línea es Creativity, es la que le pusieron. Aquí nada. Aquí detrás típicas advertencias en chino, no puede nada de Unión Europea ni nada. O sea que en teoría este juguete no podría estar aquí porque no está importado como tiene que ser. Y por la parte de atrás tenemos una curiosidad, que es que no, dentro de la caja no tiene instrucciones. Así que nos vamos a tener que conformar con transformarlo así. ¿Por qué no poner instrucciones? Si es una tontería. Pero bueno, Change en 7 stages. Bueno, se cambia en 7 movimientos, pero ya digo que esto es un fallo porque ya saben ustedes que Weijian con los manuales de instrucciones está un tanto reñido, no es su fuerte. Bueno, tenemos modo alterno, modo robot, bastante bonito. Y luego tenemos aquí el número 2, que sería Grimlock, el número 3, que es Stronar, y ya tenemos el futuros 4 Optimus y 5 Odris, que por supuesto los compraré cuando salga. Y aquí pone un poco de historia, que al menos la pone en inglés y en chino, japonés o no sé muy bien lo que es. Con respecto al robot, viene cogido con los típicos. Vamos a liberarlo y así lo ven ustedes. ¿Cómo viene cogido? Viene cogido con los típicos bridas, lo cual es un paso atrás, porque Weijian últimamente en sus figuras, como su combine, vean bastante mejor empaquetadas, porque esto, en cuanto ustedes corten esto, se cae y ya no hay posibilidad de volverlo a meter en la caja, a no ser que sea otra vez atándolo. Pero es que en este caso no se puede ni atar porque lo que lleva son bridas de plástico. Y si lo quitamos, aquí detrás vemos símbolos de Weijian por todos lados. Creo que ustedes que hacen contraste, porque las últimas figuras que vimos de Weijian, que eran los Dinobots, sí que salía una especie de copia de las cajas de Hasbro. En este caso, simplemente símbolos de Weijian y ya está. Pero ya es una lástima que no lleve otra capa de plástico para sujetarlo, porque así, en cuanto corten, se acabó de meter otra vez en su caja. Bueno, y como viene siendo habitual en esta compañía, tenemos una copia casi perfecta del original, simplemente más grande. Digo así perfecta porque tiene ciertos matices que le iré mostrando durante la review. Lo primero que tiene es que no tiene tanta apreciación de pintura como el original. Recuerden que el mío es el Takara, entonces el Hasbro, hay cosas que tiene el Takara y que el Hasbro no tiene. Lo que llama atención es en la parte delantera, y es que los faros, los intermitentes, aquí en rojo no están pintados en este. Al igual que en la parte trasera, ven ustedes, tampoco estarían pintados. Al igual que esta franja negra se la ahorraron, al igual que la llanta que tiene un toque en azul. Pero que eso es exclusivo del Takara, como les dije, el de Hasbro no lo tiene.
Y al igual que lo más sorprendente es que pintaron el techo de negro, al igual que todo esto pintaron de negro. Y digo sorprendente porque si ustedes toman la foto de referencia de la caja, con ustedes no lo tiene, el techo es amarillo y esta parte no la tiene pintada en negro. Entonces es bastante curioso que lo hicieran así, a pesar de que la caja no venía con esos acabados. Los matices que tiene uno a otro estructuralmente son mínimos, porque vean ustedes, si los cogemos por delante, vean cómo son exactamente iguales. Si me queda, por ejemplo, este pin metálico en esta ocasión más pequeño, aquí es mucho más grande. Y una mejora que tiene es que el caos no lleva esta franja, que en este sirve, mira, se nos cae la espada, que en este sirve para coger, y este balloon aplanado que lleva aquí para, no sé si es para meterlo para qué, pero bueno, muchas figuras lo traen ustedes, me entendieron perfectamente, que es este no lo trae, y la verdad que se ve mejor así. Por la parte trasera también es exactamente igual, no sé las formas que tiene, los contornos, incluso ustedes aquí estos huevos son iguales, están igual acabados. Al igual que vean, incluso tiene esta pequeña, como si fuera una maneta para abrir la puerta, que no sé por qué lo pusieron tan atrás. Y en la parte del techo, pero ustedes como relieven exactamente el mismo. Aquí aparece, se ve el símbolo de Autobot, y aquí se ve el símbolo de Wei Yan, que muestran orgullosos, luego mostrar orgulloso el pecho del robot. Por lo demás exactamente igual, incluso por debajo, si ven ustedes, tiene la espada, se guarda en el mismo sitio que en el original. Y estructuralmente por debajo viene siendo exactamente igual. La diferencia de la diferencia principal es que en este, toda esta parte de aquí detrás, toda esta parte y, o sea, todo lo que sería esta parte, a ver, es que no les he puesto, toda esta parte de aquí detrás y toda la parte del pecho rojo que queda ahí metido, sería metálica, cosa que el original no tiene nada de metal. Por lo demás, es exactamente la misma pieza. Como saben ustedes, este molde me gustó bastante, es una buena, no sé, un buen molde para un Bumblebee y le queda muy acorde a la serie animada, bastante bien. Ya ven ustedes la diferencia de tamaño entre uno y el otro. Ustedes que este sería un tamaño de luz y este sería un Voyager grandecito, o es un Deluxe pequeño, una de dos. Pero es bastante diferente en el tamaño uno del otro. Y en el modo robot aún lo van a apreciar más, porque así aún casan bastante bien, pero en el modo robot la diferencia es bastante más grande. Pues al igual que el original, la transformación es la misma, así que es relativamente sencilla. Bueno, digo relativamente porque las piezas se encajan un poco. Quitamos la espada de aquí y vamos a proceder a abrir las puertas, que ya va a ser así. Tienen que levantarlas ustedes, van conectadas así, tienen que hacer fuerza hacia afuera y al mismo tiempo hacia atrás. Que es, como les dije, entra tan ajustado así que es un poco complicado sacarlas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser levantar el techo, que el techo también entra aquí y también entra un poco ajustado. Con cuidado, ahora. Levantamos y tiramos todo hacia adelante, que nunca entendí por qué no tiene aquí un pivote, ni el original ni este, para poder sujetar esta parte que formía las piernas. Pero bueno, así es. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger y levantar la parte de las alas hacia arriba, las puertas, para que se queden formando las alas. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar toda esta parte para que nos formen los hombros. Va hacia arriba y va muy duro, cosa que me encanta, porque luego se queda el brazo muy bien sujeto. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger y sacar toda esta parte hacia atrás y colocarla así, tal modo, para que forme la espalda. Tiene aquí, si ven ustedes, tiene que enganchar aquí, en ese pivote que lleva aquí. Y ya le acomodamos los brazos a nuestro héroe favorito. Bueno, siguiente que vamos a hacer va a ser coger y girar toda esta parte, que también está durísima la cintura, como me gusta, para que se quede puesta esta parte hacia adelante. Son un poco su exceso, pero bueno. Y ahora vamos a bajar los pies para que se queden ya formadas las piernas. Y ahora simplemente separamos y ya tendríamos a Bumblebee, que decirles que hay que coger y tirarlo, a ver,
Si le colocamos, es que tiene el centro de la, tiene un poco desestabilizado, entonces hay que coger y ponerlo en una posición que no, que no se nos caiga, y ahora ya lo dejaré bien arreglado para que se sujete bien. Bueno, como ven ustedes, en el modo robot la diferencia más apreciable es el tamaño. Ven ustedes que este, iba a decir que llega por la cintura, pero no, llega a medio brazo más o menos. Entonces, para mí, en un clase Voyager como este es el tamaño apropiado para por lo menos los personajes principales de una serie. Los del uso se me quedan muy pequeños. Yo sé que hay quien dirá que si no esta escala, que si tal, que si Pascual, a mí me da igual. Prefiero esta escala, que se aprecia mejor el personaje que una escala tan pequeña. Bueno, morfológicamente es el mismo molde, salvo por algunos pequeños detalles que le voy a enumerar ahora mismo. El primer detalle que el KO gana sobre el original es el pecho, que en esta ocasión dejaron un pecho, una pieza negra de plástica con ese símbolo todo tan horrible pegado, esa pegatina, con esos, son ustedes que tiene una función para el juego del móvil, que me parece horrible. En cambio, en este dejaron un pecho traslúcido precioso, le pusieron el símbolo de Weijian. Pueden poner un símbolo Tobot delante, pero no lo estropeen. Dejen el símbolo de Weijian y que lo luzco orgulloso, que para eso se lo dejaron. Y la segunda y principal diferencia es que en lo de Weijian, no sé por qué, se ahorraron la articulación que gira la rodilla en este sentido. Ustedes, como aquí tiene un bayón y este no lo tienen. Es que no es que igual que hicieron en el brazo lo taparon, no, es que simplemente este es que no lo tiene. Porque el brazo, en cambio, sí que gira hacia las orillas, sí que tiene ese bayón, aunque por fuera no se aprecie, pero este directamente no lo tiene. Es una cosa muy rara porque en Weijian no se iba a escatimar con esas cosas. No sé por qué lo hicieron, pero bueno. Por lo demás, vean ustedes, por ejemplo, les muestro el pie, vean ustedes que son iguales por la parte trasera, son exactamente iguales. Vean ustedes la forma de los brazos, son también iguales, cambia la pintura en este un gris metalizado y aquí un amarillo simplemente, que le queda mejor el gris. Vean ustedes la forma de los dos agujeros esos, la forma de la entrepierna, que no sé por qué son los taparon, son agujeros tan feos. El pecho, vean ustedes que es exactamente el mismo, vean ustedes el cuello, que también es igual. Vean ustedes, la mueca de la sonrisa es muy muy parecida, no es exactamente la misma, o no sé, quizás sí que sea la misma, pero esta se ve más pintada de negro. No sabría decírselo seguro por lo pequeño que las pequeñas que se ven en este. Pero bueno, también tienen light piping los dos. Ven ustedes como en el caso del de original casi ni se aprecia, en el caso de del KO vean ustedes como brilla, muy 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 bueno. Vean ustedes, por detrás también nos encontramos ante la misma pieza. Simplemente aquí cambia una tontería, que es que aquí se ve la barra esta metálica, este pin metálico que la atraviesa, y aquí en cambio no se ve. Y claro, lleva ese pin metálico de esa manera que este no lleva, porque toda la parte del pecho y toda la parte de aquí arriba, como bien les dije, es metálica. Entonces, por eso lleva, este lleva esa barra. A ver si los cojo bien. Es esta barra, y el original, en cambio, no lo lleva. Como les dije, al llevar tanto metal como lleva el KO, hay que intentar buscarle la pose. No es que se caiga todo el rato, pues sí que es verdad que hay que intentar buscarle una pose en la que se tenga de pie. Pero en cambio, ven ustedes que sin mucho esfuerzo, ven ustedes que puede hacer una pose de karateka total sin caerse. O sea, no es que tenga mala estabilidad, simplemente que el peso lo tiene todo aquí arriba. Entonces, si ustedes lo tienden a volcar un poco de más hacia atrás, se les caerá, ¿no? Pero no es que sea, no es que sea una figura inestable tampoco, se sujeta bastante bien. Bueno, las articulaciones, como les dije, están mucho más duras que el original, lo cual es un acierto sin lugar a dudas. Sobre todo la rodilla le cuesta muchísimo girar. Tiene otras articulaciones que tiene original, simplemente se echa en falta la de la rodilla, que solo va en este sentido y no gira hacia la orilla, que es una decisión un poco tonta por parte de Weijian, y que hubiera sido una figura perfecta si se hubieran puesto. No sé por qué lo hicieron. Con respecto a las espadas, que tiramos la cámara al suelo, con respecto a las espadas es exactamente la misma, es el mismo azul translúcido, la misma punta, simplemente es más grande. Y a mí la pose que me encanta que haga es que la coja la espada así,
con los dos brazos, aunque he de decirles que cuesta un poco lograrla, pero esta pose como de caballero medieval es la que mejor le queda, sin lugar a dudas, a este molde. El original también la hace exactamente igual, porque tienen el mismo rango de movimiento. El original la hace, le cuesta menos hacerla porque las articulaciones son mucho más blanditas, nada que ver con lo duras que están en el cao. Bueno, pues con esta imagen le voy a dejar ya, tampoco creo que salga mucho la Revien. Espero que les haya gustado la Revien. Y recomendar esta figura, sí, por supuesto, cómprenla, tarden en comprarla. Si ustedes tienen hijos, les encantará esta figura, de verdad, una figura muy buena, muy durable también, ya metal, no la romperán con nada sus hijos. Y también, por supuesto, como todo buen Bumblebee, lleva esas alitas que a mi amigo Eloy le gustan tanto, así que le dedico esta Revien al bueno de Eloy. Y nada, ahora sí que ya me despido, que si no me enrollo. Así que lo que siempre les digo, comenten, comenten, comenten y vuelvan a comentar. ¡Hasta luego, amigos!